Hola, capitán. Mucho gusto, mi capitán. La Guardia Serafina reportándose. Usted, Serafina, es lo máximo. Es usted la panacea universal. Oiga, capi, ya son las 10 de la mañana y ya está chupando ya. ¡No, fírmense! ¿Sabe qué pasa, guardia? Que mi novio se ha metido ahí con una mujer a los tan... Sus acciones e investigaciones quizás eran torpes, rodeada de compañeros no menos disparatados y distraídos. Con todo y sus falencias, la Guardia Serafina es y será la superheroína peruana por excelencia. Yo soy Paolo Donaire. Bienvenidos a Biografías No Autorizadas. Vive la vida y no dejes que la vida se rompa. Óyeme. Estamos jodidos. ¡Lance, señor director! ¡Que pase, desgraciado! Y volver. Hablemos en castellano, maricón. ¡Imbécil! Dolor. Lo conocí. Y recibí compensaciones. Este es un programa Buenos Días, ¿eh? Seguí. ¿Cómo que te sigues, Roxana? Sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más, vivía mi modo. Esa fui yo que arremetí. ¡Mi capi! Ahí está, ¿qué me dices? ¡Sí, yo cumplí a mi capi! ¿Bueno, usted, Garito? ¡Sí, mi capi! ¿Cómo le fue? ¡Ay, capi! ¡Me pierdo el uniforme! ¿Eh? ¡Pero tenía juego, mi capi, mire! ¡Pero tenía juego! ¡Dágale! No lo lloré, por el que viví, siempre viví. Soy yo, tú sabes que no faltó un chico que me quiso, me habló cosas así media raras que no me gustó ni mi chami. ¿Y tú qué hiciste, hijita? Agarré mi calzón y me fui. ¡Ah! Su voz era potente, su personalidad avasalladora, sus ojos dejaban salir la picardía. Vivaz, contagiante, emotiva, valiente, tenaz, sumamente talentosa. Divertida, única, una que otra lisurilla adornaba su expresión. Forjó una carrera sorprendente, demostró hace más de 2 décadas que la comicidad en el Perú también puede usar faldas y tacones. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Volve en el futuro. Con fe en el futuro. Y tu porvenir. Y tu porvenir. Y tu porvenir. Hermano, hermana, metámonos la mano. Una victoriana que nació para la victoria. La sandunguera de los cafeteatros que llegó a la tele. Mi vida, mi amor, mi tesoro. ¿Tú no quieres una mujer rubia, hermosa y millonaria? ¿Qué, me vas a presentar a Lady Di?
sus imitaciones, sus musicales y los inolvidables personajes de Roxana Ábalos, la incomparable, en esta biografía no autorizada. La ley es la ley y siempre hay que hacerla cumplir.